Oiga, muy bien, estamos aquí en el Puente del Humilladero, ¿no? Y nos hemos encontrado por aquí un gran amigo, una gran persona, un gran artista que ha querido promocionar y que venimos aquí en el Desenguayabe, queremos dar a conocer porque tiene un talento muy especial. Alejandro Cerón, bienvenido al Desenguayabe, ¿cómo está? ¿Qué tal, mi gente? Muchísimo gusto de estar aquí con ustedes en el Desenguayabe. Bueno, por aquí viniendo a darles unos estrenos y también promocionando Tu Suerte, que es la canción que está dando de qué hablar y la que me tiene aquí hablando con esta gente tan hermosa. Bueno, Alejandro Cerón es un chico. ¿De dónde viene Alejandro? ¿De qué parte? Me dicen que viene el macizo. ¿De qué parte viene? Oiga, sí, Alejandro Cerón es de un indígena, pero no de los que tiran piedras. Soy del resguardo indígena de Caquiona, municipio de Almaguer, Cauca. Y pues sí, desde allá empezaron mis sueños como artista, como cantante desde muy pequeño. Ahora ya me llamaba desde pequeño, la gente me conoce como Rancherito de Oro. Gracias a Dios, ese sueño ha seguido transcurriendo, ha seguido creciendo de una manera muy bonita, acompañado de personas muy hermosas de las cuales me han apoyado y me han inspirado a ser lo que soy hoy, que soy Alejandro Cerón, con una hermosa canción que se llama Tu Suerte, la cual estoy promocionando ahora. ¿Cómo le decían a usted? El Rancherito de Oro. El Rancherito de Oro, oiga, sí, muy bien. O sea que usted, mejor dicho, era el fijo ahí en la, en el colegio, en las presentaciones de padres de familia. Oiga, ¿cantó hasta en la iglesia o no? Oiga, le cuento que sí. Con eso me ganaba yo cuando iba perdiendo alguna materia, con eso me ganaba. Bueno, eso está muy bien, oiga. Todos los artistas tienen una historia y Alejandro también se ve que desde muy pequeño ha tenido esa vocación y ese gusto por la música. Pero bueno, ¿y por qué te decidiste por lo popular? ¿Por qué te llamó lo popular? Oiga, yo creo que primero, antes de hablar, aprendí a cantar. Mi hermano primero fue el que empezó con la música y siempre, muchas veces yo me le metía a los repasos de él y balbuceaba las canciones. Entonces sí, más que todo eso fue como, yo creo que más de la sangre, como porque mi madre también canta, la familia de mi madre son demasiados artistas. Y pues sí, yo creo que más se llevan la sangre y el despecho que no ha faltado. Bueno, y supongo que usted creció en el campo, creció allá en su población. Y usted escuchaba a los artistas, ¿qué artista te gustaba escuchar o cuál sigue siendo como tu maestro, digámoslo así? Pues mi negro, mi referente siempre ha sido Jason Jiménez. También para las composiciones que he tenido muchas veces me he guiado por Joan Sebastián, el poeta del pueblo. Y pues sí, ahí también les cuento que Tu Suerte es de mi autoría y vienen tres canciones más. La próxima se titula Bandía. Esa también es, la escribí, es de mi autoría. Entonces, pues sí, gracias a Dios me ha dado un don de cantar y también me ha dado un don para escribir las canciones. Compositor, eso es muy importante, ¿no? También se mezcla mucho ahora la parte de la composición con la parte del canto. ¿Historias en esa composición? Cuente, a ver, ¿algunas historias propias o historias ya que le han dicho o qué? Dios mío, no me haga contar, Evo, que ahorita no estamos para hablar. No, pues, ¿qué te digo? Tu suerte fue una historia muy bonita, la verdad, fue una historia... Se puede decir que un amor muy puro, de los amores de las primeras infancias que uno tiene. Entonces fue como decir, Tu Suerte fue mi primer despecho que tuve. De ahí se quedó quietica Tu Suerte. El coro nunca se me fue de mi mente, el coro de Tu Suerte, que es que voy a arrancarte para siempre, te lo juro, no sé ni cuándo ni cómo, eso sí te lo aseguro. Esa canción está desde el 2020, se vino a plasmar en el 2022. Con mis amigos, con José Alvear, James Dorado, Carlitos Mejía, me ayudaron a hacer ese sueño como una música ya compacta, de lo cual hoy en día mucha gente ha querido, la ha acogido, que ya va para 40.000 reproducciones en YouTube y en otras plataformas ya supera el millón de reproducciones. Bueno, oiga, de verdad, Alejandro, muchos éxitos. Esta es una carrera que es de vigencia, ¿no? De constancia. Sí. Y yo, tiene usted una muy buena manager, oiga, de verdad que sí, tiene una muy buena espalda que lo está respaldando. Gracias a Dios, hay unos angelitos que están entrando en mi vida y que están ayudando a que este sueño sea realidad para que, la verdad. Bueno, ¿dónde encontramos a Alejandro? ¿Tienes ya agrupación, supongo? Sí, claro, nos manejamos con la agrupación, ya tenemos una presentación el 17 de agosto en Almaguer, Cauca, con nuestra agrupación, y otra próxima en el Putumayo, el 21 de septiembre vamos a estar en la Brava Putumayo. En todas las redes me aparezco como en Instagram Alejandro Cerón Music, en Facebook como Alejandro Cerón y en TikTok Alejandro Cerón Raya el Piso. Bueno, Alejandro, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad que nos diste aquí al Desenguayabe. No, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y qué lindo estar en un público de la gente que mira el Desenguayabo. Y cantemos el corito que dice tu suerte. Que voy a arrancarte para siempre, te lo juro. No sé ni cuándo ni cómo, eso sí te lo aseguro. Ahí queda tu suerte para que lo escuchen en todas las plataformas digitales.